¿Qué pedo, guys? Enchufe, ¿cómo están? Bienvenidos a su primer noticiero de la semana aquí en UFR Juegos. Esta vez las noticias vienen con todo, porque, por ejemplo, la primera noticia que te tengo tiene que ver con Nintendo y que va a lanzar muchísimos juegos en la E3. Que el DLC de Celeste va a tener más de 100 niveles, que podemos ver un Avenger en Smash y que ya hay un test para ver si sufres de trastorno por videojuegos. Así que nada, a darle con el video. Como te comentaba, la primera noticia tiene que ver con Nintendo, esta compañía que todos conocemos y amamos, y que sabemos que vive de sus exclusivas y de sus juegos muy bonitos para toda la familia. En esta ocasión nos comentan que va a revelar más de 20 juegos en la E3 de 2019. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues tiene que ver con un usuario de una página que compartió que tiene acceso a la red de GameStop, de esta compañía tan grande de videojuegos, que pues es una distribuidora enorme en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, y que tienen acceso pues a este tipo de información antes que nadie. Él compartió la base de datos y compartió que existía en registro 20 nuevos juegos de Nintendo Switch que van a salir pronto. Esto no quiere decir que sean exclusivos todos, solamente que son juegos de Nintendo Switch y que van a ser revelados en la E3. Puede ser de third party, pueden ser exclusivas, pueden ser de más cosas. Como sabemos, ya está en desarrollo el juego de Animal Crossing y también está en desarrollo el juego de Pokémon. De hecho, el día 5 de junio va a haber un directo, por si quieres verlo, va a ser muy temprano, a las 8 de la mañanita va a estar el directo. Así que, pues esperamos muchas cosas de Nintendo. Casi todos los juegos cuestan $60 como es la costumbre, pero te quiero comentar que hay dos que cuestan un poco menos y hay dos que cuestan un poco más, así que no sabemos de qué va a tratar, esperemos que sea lo mejor. La siguiente noticia también tiene que ver con la E3. Este tiene que ver con Shinji Mikami. Este productor de videojuegos de horror es una estrella total, porque él es uno de los importantes desarrolladores de Resident Evil y es el productor ejecutivo de The Evil Within. Y como ya sabemos, la segunda entrega se acaba de anunciar hace poco y se cree que va a tener algún tipo de conexión con esto, su aparición en la E3, porque él dijo que va a tener un viaje de negocios directo a la E3. Entonces no sabemos de qué sea esto exactamente, no sabemos a qué se refiere Mikami en su totalidad, pero suponemos que tiene que ver con The Evil Within o quizás su anuncio de que regresa a trabajar con Capcom. No lo sabemos, esperemos que sea lo segundo. Lo siguiente es que Super Smash Bros. Ultimate encabeza cualquier torneo que se va a realizar en la Evo. Cualquier de cualquier juego, no importa el que sea, este está en el número uno de aspirantes para participar en el torneo de Super Smash Bros. Ultimate. Yo digo que esto se debe a dos factores. Uno, que es un juego muy bueno, es muy querido, la verdad es que está increíble, el juego es bastante bueno, bastante balanceado. Y la segunda es que no está el Melee. Recordemos que hasta el año pasado existía también el Super Smash Bros. Melee para elegir, y en esta ocasión solamente está Ultimate. Entonces, todos aquellos que también se registraban para Melee, estoy seguro que se están registrando en el Ultimate. Y si no es que todos, pues la mayoría. Así que, pues nada, lo mejor para el Smash. Cuphead y Tesla, así es, como lo escuchas, esta alianza suena un poco extraña, pero es verdadera, no es nada falso, no es April Fool's, no es nada así, es 100% real. Elon Musk mismo anunció esto mediante una entrevista que le estaban haciendo. Él estaba comentando sobre el juego, estaba comentando que era como si vieras una película de Disney retro, en la cual pasaban cosas un poco extrañas, cambios en la trama que no hubieran pasado en Disney y que estaban un poco más oscuros. Y mencionó que a él le encanta Cuphead y cree que es un gran juego y cree que es una franquicia que puede dar mucho más. Así que informó que va a estar disponible en los autos de Tesla y todos se quedan así como, ¿cómo, güey? ¿Cómo va a estar esto? Pues sí, cabrón, sí va a estar así. Se va a introducir en los vehículos Tesla Model 3, Model S y Model X. Así que si tienes algún carro de estos porque eres millonario, pues ya vas a poder jugar Cuphead desde tu Tesla. Los de estudio MDHR confirmaron esto después y dijeron que sí, efectivamente vas a poder jugar Cuphead desde tu Tesla y que para jugarlo necesitas un control que se conecte vía USB, porque pues es lo único que le requirieron a Tesla para desarrollar este juego de esta manera, porque querían que fuera muy muy preciso. Así que ahí va a estar. Lo único malo es que va a estar un poco limitado, porque solamente va a estar en la isla 1 del juego, la primera isla nada más, porque la capacidad de memoria de Tesla no daba para más. Pero yo creo que quizás en futuros modelos de carros, si siguen con esta alianza, puedan poner todo el juego. Nintendo Switch Up. ¿Qué es esto? Si lo has visto y te espantaste y crees que ya anunciaron el nuevo Switch, tranquilo, cálmate, no lo han anunciado, no es nada por el estilo.
Nintendo Switch Up es una carta de amor de un fan artista que creó estos renders del Nintendo Switch, o su nueva versión, como él la llama, Up, en la cual pues podemos ver que tiene un diseño más curvo, la pantalla mucho más grande, los Joy-Cons son pegados a la consola, no se pueden separar, el dock está mucho más bonito, neta, o sea, lo pones arriba, la pantalla se queda en horizontal viéndote y el dock se conecta a la tele como el normal. Aparte de esto, los juegos tendrían actividades dentro de la pantalla del Switch mismo, puesta en el dock como en la pantalla normal. También tiene 6 a 12 horas de batería, todo un sueño, es un soñador este muchacho, hizo un Switch de ensueño. Esperemos que Nintendo tome algunos tips de este Switch de ensueño y que meta varias cosas en su nuevo modelo de Switch, que ya está confirmado desde hace mucho, para que veamos si por fin neta si lo sacan pronto. El nuevo DLC de Celeste viene con 100 niveles nuevos, esta es una noticia rápida, no dijeron mucho, solo informaron que el nuevo capítulo de Celeste, el capítulo 9 Farewell, va a salir en algún momento porque no quieren dar fecha, ya que cuando daban fechas solamente decepcionaban a la gente porque no salía cuando ellos esperaban, entonces ellos quieren que este juego salga cuando tengan que salir, o bueno, este DLC, y que vaya a ser increíble, así que espéralo, va a ser totalmente gratuito, te repito, si tienes Celeste ya va a ser gratuito, no importa lo que pase en la vida, vas a tener 100 niveles nuevos en algún momento. Es la semana de los fans. Los fans están rediseñando todo porque saben que los creativos de las ejecutivas no son tan buenos como ellos, al menos es lo que piensan. Y pues la verdad, esta vez sí se están rifando bastante. Un fan rediseñó a Sonic de la película, o al menos lo que pudimos ver en el trailer. La verdad es que se ve bastante bien. O sea, si este güey tuviera todo el equipo de producción que tiene en la película, estoy seguro que hubiera hecho un mejor Sonic. Y es que él puso elementos que tenía que tener Sonic, como por ejemplo sus guantes. O sea, podemos apreciar que en este nuevo Sonic tiene los guantes bien puestos y son las manos grandes y no las manitas de bebé que tenía el otro. También tiene sus tenis rojos exclusivos de Sonic, no unos tenis Nike como trae el Sonic de la película. Neta, esto me emputa mucho. Y que es un poco más chaparrito, porque Sonic no es alguien muy alto, en la otra está un poco más alto y se ve raro su cuerpo. Aquí se ve muy bien este Sonic, está increíble. Me gustaría más que fuera así, a que fuera intentando asemejarse a algo real, y si se asemejan a algo real, que conserven los elementos del personaje, por favor. Cyberpunk está más cerca de lo que crees, así es. Jason Sherrier, o Sherrier, o Cherrier, o como se diga su apellido, que está muy raro, perdóname si no lo dije bien, bueno, aquí como se dice, reveló por Twitter que Cyberpunk 2077 está más cerca que nunca. Y tú dirás, ¿quién es este señor? Pues es un periodista bastante reconocido que tiene mucha información antes de tiempo, como muchos saben. Y dijo que no tienes que esperar bastante para que salga Cyberpunk 2077. Y eso no fue lo único, también va a salir The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, y también supuestamente la primera parte de Final Fantasy VII Remake en la primera mitad del 2020. O sea, imagínate, todos estos juegazos, dos candidatos al juego del año en la primera mitad, no es posible, es que neta está cañón. O sea, neta, ya quiero que salgan estos juegos, ya quiero que sea 2020 al inicio, por favor Dios, que ya llegue ese momento. Y sobre todo quiero que ya salga Pokémon, no tiene nada que ver con eso, pero ya quiero que salga el de Pokémon. Es oficial, Spawn va a llegar a Mortal Kombat 11, así es. Ya lo revelaron, esta es una noticia relativamente vieja para donde estamos subiendo este video, pero lo que te quiero decir es que no te olvides que esto ya se había filtrado desde antes. Se filtraron todas las listas de personajes que se van a descargar y hasta ahora todo coincide a cómo estaba filtrado. Así que si quieres tomar el mando de Spawn y de Shang Tsung, que son los que ya se revelaron ahorita, y de otras dos, y de Nightwolf, y de los que sigan por revelar, estate pendiente de Mortal Kombat y comparte el Battle Pass, porque la verdad es un juegazo. Aparte de esto, va a incluir nuevas skins y se ve bastante bueno. Ahora sí, a lo que te truje, chencha, Marvel y Super Smash. Todos se quedaron así de a 6, dijeron, ¿cómo que Marvel y Smash? Pues sí, como lo escuchas, Bill Roseman, el vicepresidente de Marvel Studios, declaró que está muy interesado, o estaría muy feliz de ver un personaje de Marvel en Smash, ya que recientemente, pues con el juego afuera y las películas de Avengers que llegaron relativamente a su fin por el momento, pues todos los fans están muy emocionados con ambas cosas y les gustaría ver mucho a su héroe preferido adentro de ahí. Y este güey dijo, pues la verdad a mí también me gustaría mucho, me encantaría ver a Hawkeye junto con Link lanzando flechas, por decir algo. Así que pues nada, la verdad está bastante interesante esto, y pues si se hace realidad estaría muy muy cañón. O sea, ya sería el crossover neta más grande de toda la historia.
Y ahora sí, la última noticia tiene que ver con la prueba que te dice si tienes este trastorno por videojuegos tan sonado últimamente, que creó la OMS, o que denominó la OMS, que era así como se tenía que decirle. Y pues la crearon unos académicos de Reino Unido, en la que es una prueba en la cual dura 20 minutos y tienes que tener mínimo 12 años para hacerla, estar acompañado de un adulto, o si eres adulto pues hacerla, y te dice si tienes este trastorno por videojuegos, por qué, y pues en base a varias preguntas que te hacen puedes descubrirlo. Así que si la quieres hacer, está aquí en la descripción. No, no te pierdas, yo ya la hice, yo no soy adicto, si soy adicto no soy, si soy. Así que nada, pasemos a la parte de preguntas. La primera pregunta es de Samuel Caster y me dice: ¿cuál crees que sea la mayor sorpresa de esta E3? Yo creo que la mayor sorpresa de la E3 va a ser que Sony va a decir algo. En alguna forma, de alguna manera, Sony va a estar presente y va a decir algo. Se va a llevar el show, o la alianza entre Nintendo y Microsoft de alguna manera. Neta, yo creo que esto también es muy muy posible, lo veo latente. O sea, estoy diciendo tonterías, pero puede ser. La siguiente es de José Agüero para tu ma, y lo que me dice fue: ¿cuál es tu consola que más te gusta de todas las existentes y las que existieron? La que más me gusta de todas las existentes y que existieron, yo creo que es el PlayStation 2, el Game Boy Advance, PSP y ahorita el Switch, yo creo, y el Play 4. La verdad es que todos esos me gustan bastante. Y a Mamoncito, Mamoncito tú. Samuel Ibáñez me dice: hola Durán, IP. Mi pregunta es más personal. ¿El Rey Waffle es buen amigo? Sí, sí es buen amigo. Está ahí cuando necesitas, pero nada más te utiliza. Por esa parte sí no es buen amigo, solamente te utiliza. Y otra, ¿cuál es tu consola favorita? Mi consola favorita ahorita, o sea, si te refieres a las de ahorita, yo creo que es el Nintendo Switch, la verdad. Me divierto mucho con él y me gusta que sea híbrido. Y saludos al Rey, yo le doy tu saludo. Así que nada, se cuidan, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, denle like, denle a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Bye.